Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Y bueno, septiembre, ha pasado septiembre y la verdad que ha pasado rápido, ha pasado como así. No, pero bueno, tengo que trabajar. Quería contaros un par de cositas. Mi cumpleaños fue el día 27 de septiembre y me regalaron, no sé si hace cuánto, me regalaron esto de aquí, que es una EOS 3000, es de carrete. Y bueno, ¿por qué una cámara analógica? Porque quiero reducir el número de disparos, quiero economizar los disparos y ahora va a pasar un tren, no sé si lo vais a escuchar, así que voy a beber café. El caso, quiero economizar el número de disparos, por eso más o menos se sabe que una vida útil de una cámara digital como esta, una 7D, son 300.000 disparos. Entonces, bueno, pues economizar, hacer el mínimo de disparos posibles y ya está. Ya está, terminado lo de la EOS 3000. Segunda cosa, y no menos importante, es esto, no sé si lo podéis ver bien, pero es... esto es un cartón pluma de Canon. En un evento de Canon que estaréis, que veréis unas imágenes ahora mientras hablo, en el cual, bueno, pues participamos 50 fotógrafos, por llamarlo de alguna manera. Yo no me considero fotógrafo, sí, pero no profesional, no vivo de ello, me gustaría, o del vídeo, de la fotografía, estaría muy guay. Gracias Motos por cortarme todo el rollo. Lo que decía es que algún día pues espero vivir de ello, o me gustaría vivir o ganar dinero, rentabilizar mi equipo. Y bueno, pues estuvimos 50 fotógrafos semiprofesionales, profesionales, entre ellos había alguno, y nos dieron una charlita muy muy interesante sobre comienzos, tips para Instagram y demás. Javier Cortés, ¿vale? Es director de fotografía y fotógrafo muy profesional, muy joven, por cierto. Y bueno, nos regalaron una bolsita como esta. Bueno, todo fue por participar en el concurso de Canon de Life for the Story, para vivir la experiencia o la historia, vivir la historia, vale. Y bueno, nos dieron una serie de regalitos. Vale, pues para empezar nos dieron este libro, vale, 1000 experiencias únicas, Lonely Planet. Bueno, es de Canon, no les saldría muy caro tampoco. Y bueno, te cuenta pues si vas a viajar, sitios, pues cosas que tienes que ver, excelentes ideas para tus viajes de aventura. ¿Ves? Los lugares más felices del mundo. Puedo estar con Costa Rica, Andorra. Ya, esto está cerca. Esto es una cosita, un regalito, un detalle, ¿no? Nos dieron 100 gigas en Idista, 100 gigas más, con un código que está aquí atrás, pero no lo voy a poner, pero bueno. Y bueno, estas eran las bases del concurso, porque era un InstaMeet que dio Javier Cortés, que estuvo muy interesante, como he dicho. Y bueno, era hasta el 20 de septiembre. Podrás participar entre el día 14 y el 20. El 14 era el día de la exposición. Que bueno, que me llevé una grata sorpresa con un par de fotógrafos que ahora les sigo en Instagram, que por cierto podéis seguirme en Instagram. Y bueno, esta fue la foto con la que nos hicimos mi chica Daikun y yo. Luego nos dieron este Gorilla Pod amago de ello, bueno, que no es para una cámara como la 7D, porque esto lo tira el Gorilla Pod normal, pues no me quiero imaginar esto. Y luego un, pues esto, que parece un llavero, pero es un pendrive de 16 gigas, que está bien. Oye, me viene bien, la verdad. Es como quitarle el pantalón al muñequito. Está guay. Y luego, pues eso, pues me llevé la foto impresa, en chiquitín. Y como ya habéis visto, cartón pluma grande. Y bueno, que está aquí pues con el texto de Instagram, sin los hashtags. Y bueno, como recuerdo, está guay, ya no pega un poco,
lo pondré en la pared y bueno, y luego la bolsita, que me viene muy bien, yo soy de usar mucho estas mierdas. Y eso ha sido un poco mi septiembre y mi mes, mi momento de estar desaparecido de aquí, que espero volver pronto a ser más y más productivo en... Proseguir siendo, ser más productivo en YouTube y bueno, y tanto en fotografía y demás. He hecho muy pocas fotos este mes, o sea, en octubre por ejemplo he hecho muy poquitas y en septiembre he hecho muy poquitas y menos de las que quería y no de tanta calidad como creía que iba a sacar. O mi cabeza era diferente o... No sé, no he sabido estructurar bien las fotografías este mes. Pero bueno, hay que volver a ser productivo, hay que volver a producir, moverse, que si nos quedamos quietos nos morimos. Y nada más, espero que nos veamos muy prontito. Yo me tengo que ir a prepararme para ir a trabajar. Regar las plantas, que están un poco secas, que está pegando Lorenzo y está jodiendo las plantas. Tengo aquí un kumquat. Ay, kumquat, venite. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, no voy a decir la semana que viene porque no lo creo. O igual sí, quién sabe. Así que nada, yo me voy a vivir, en este momento me voy a trabajar, a desvivir un poco. Y tú, haz lo que quieras. Un beso. Adiós.